En el sector ganadero, en el año 2015, teníamos un stock de 3 millones de animales. Hoy, el mismo ha llegado a 3 millones y medio. Hemos logrado, en el año 2015, 740 mil terneros. En el año 2018, hemos logrado 918 mil terneros, lo que significa para el sector un ingreso de 1.300 millones de pesos más. Alrededor de 405 mil animales fueron faenados dentro de la provincia, lo que significa el 60% del total de novillos y vaquillonas engordadas. Número que seguramente veremos incrementado en los próximos años. La inauguración del frigorífico Bernasconi aportará unos 60.000 animales más por el año. El aumento de la cuota Hilton que han logrado nuestros frigoríficos exportadores también contribuirán a esa faena. Hoy la carne de la Pampa está llegando a más de 30 países y está siendo exportada por la aduana situada acá en General Pico. Hemos inaugurado este lunes pasado un frigorífico ciclo 2 de cerdo de tránsito federal en la localidad de Arata. En agricultura, podemos decir que en el año 2015 producíamos 6 toneladas de grano por habitante y a nivel nacional 2,6 toneladas por habitante. En el año 2017 la Pampa produjo 10,8 toneladas por habitante. Crecimos en este lapso a un ritmo del 80%. Mientras que en Nación se hizo a un ritmo del 20%. Esto habla claramente cómo nuestra provincia invierte y crece por encima del resto del país. Quiero recordarles también que cuando se habla de impuesto inmobiliario, nuestra provincia está haciendo un fuerte esfuerzo en apoyo a los productores. Cabe mencionar en el departamento Calafú se paga en promedio 295 pesos por hectárea y cruzando la calle en el partido de General Villegas se paga 803 pesos por hectárea.